Bienvenidos de nuevo a Shenzhen y en este caso bienvenidos al IECIE, la feria de vapeo que dicen que es la más grande del mundo. Y ya sabéis cómo es esto en China. Aquí cuando hacen algo, lo hacen a lo grande, lo hacen a lo bestia. El año pasado esta feria tuvo casi 40.000 metros cuadrados, 50.000 visitantes y este año dicen que va a ser aún mayor. Creo que son 4 o 5 pabellones. En fin, es una auténtica barbaridad. Bueno, como la ciudad, porque no tenéis más que ver, por ejemplo, los enormes edificios que tengo a mi alrededor. Este es el centro de Shenzhen. Todos son rascacielos de cristal, un espectáculo de luces por la noche. Y yo ya me estoy dirigiendo al pabellón que tengo justo delante de mí. De hecho, bueno, ya estoy empezando a ver los primeros carteles de marcas de vapeo, supongo que de las patrocinadoras de la feria. Me voy a dar la vuelta para que lo veáis. Esto es el Convention Center de Shenzhen, bueno, una pequeña parte, ya que como os decía, creo que son cuatro pabellones. Bueno, sí, ahora que salgo aquí a la explanada, ya veo en toda su magnitud e inmensidad este pabellón. Detrás de mí lo podéis ver, no, ahí no, es un pirulí muy largo. Todo esto hasta el final es el Convention Center. Y qué edificios más chulos, ¿verdad? Parece un poco neoyorquino. Oye, estoy pensando que no he dado ni una calada en el vídeo de ayer y no, bueno, en el de ayer para mí, en el vídeo de Vaporeso, y no la he dado aquí. Con este fondo va a quedar bonita, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Vamos para adentro, acompañadme a la feria. ¿Quién decía que en China no se vapeaba? Pero si las colas son kilométricas. ¡Madre mía! Pero es que además hay 4 o 5 colas. ¡Qué barbaridad! Hay un arco como el de los aeropuertos para pasar. Vengo con la maleta porque me voy al aeropuerto. No, cambio de hotel, perdón, esta noche y tenía que hacer el check-out. Y mis tijeras azules, las famosas de los vídeos, las que ya están llenas de roña. Se les ha quedado un policía de Shenzhen. Descansen en paz. ¡El gancho! Que levante la mano quien haya visto Toy Story. Si hay algo que desgraciadamente brilla por su ausencia aquí, bueno, era de esperar, pues en la cerveza. Así que mientras tanto, nos daremos al café. Aquí, bueno, fijaos el mogollón de gente que tengo por aquí detrás. Es un sorteo, una especie de sorteo en un stand, algo que sería muy habitual en otra feria, ¿verdad? Pero es que aquí hacen una especie de aplicación para el móvil y empiezan todos a menear el móvil, y el que se la menee más rápido es el que gana, y sale un gráfico en la pantalla que va subiendo. Sí, cosas muy raras. Bueno, no son todos chinos también. Mira, yo, hay buena representación americana. Por aquí está Halo, he visto a Café Racer, por ahí estaba Kurt, he visto a I Love G, a Nasty, tan bueno, Nasty no son americanos, a Nasty, pero en fin, no solo chino, pero claro, aquí los grandes fabricantes chinos y los no tan grandes lo dan todo, los stands son inmensos, como estáis viendo. Muertos, yo no sé dónde sale tanta gente, pero es que no se puede ni andar. Hay momentos en los pasillos en que me quedo bloqueado. ¿Recordáis lo que os conté en la revisión de la Aurora Play de Vaporeso? Hubo alguien
que me denunció. Mira lo que tengo detrás. Sí, estos son dispositivos de vapeo hechos por Zippo. Los cabrones que luego me van denunciando. Pero claro, ahora van y sacan sus propios dispositivos. Tócate los IQs. Se ven con una cámara y los cabrones parece que lo hacen aposta, se meten por delante, la madre que los parió. Los asiáticos eran pequeñitos, pero tienen los cojones como cocos. No os imagináis, estoy fijaos en la zona exterior, bueno, exterior, en realidad entre dos pabellones, la zona al aire libre de tomar algo, de beber algo. Y sí, tienen los cojones como cocos, porque se salen aquí a fumar. Tócate los huevos. Estoy en el stand de Bandy Vape. Como son muy majos, les he preguntado, digo, ¿qué puñetas pone aquí? Me manda una acreditación, la gente le va por eso. Pero claro, como veis, en chino, yo no sé qué puñetas hay. Podrían haber puesto jodido español y yo no me hubiera enterado. Y Sales Manager. Ahí queda eso. Fijaos qué nivel tienen en Bandy Vape, que los cubos de la basura son de Louis Vuitton. La gente de abajo por eso sí que sabe. Tienen hasta dos pisos en el stand y tienen cerveza. Me voy para arriba, a la zona VIP, no, a la zona MIP, no MIP, ¿no? ¿Cómo sería? Very Important Mono, BIM. ¡Hola! ¡Qué guay estar en un stand de dos pisos, fijaos! Estos son un engañabobos. Bueno, lo cierto es que es una auténtica barbaridad de feria, es una auténtica puñetera locura. Casi me atropellan, o casi atropello yo. Pero es que hay momentos en los que no se puede ni caminar. Es una barbaridad la cantidad de gente que hay. Y además aquí pasa algo que yo creo que no pasa en ninguna feria del mundo. Ya sabéis que generalmente en estas ferias lo que más hay son líquidos, claro. Puede haber casi yo creo un 90% de líquidos en cualquier feria. Aquí es al revés. Aquí yo creo que hablamos de un 90% de hardware, de cacharrito, de chichis y líquidos muy, muy, muy poquitos. Así que bueno, pues para los que son amantes del cacharreo, como me pasa a mí, me acabo de llevar el pie de un chino. Es una delicia, pero joder, sí, demasiada gente. Es que hay ratos en los que no se puede ni caminar. El stand de por eso yo creo que es de los más llamativos. Son dos pisos, es una borrada. Mira, ahora sale Dani. Hace un rato me tenían puesto a mí y llevo aquí un poquito esperando a ver si vuelvo a salir, pero creo que no. Me voy, que hay mucho por ver. Yo que pensaba que la presentación de Bupura de un claromizador. ¡Ay, ingenuo de mí! No sé cuántos mods, varios pods, varios sticks, el claromizador, sí, pero bueno, creo que Bupu se lleva la palma en presentaciones en esta feria, se han vuelto auténticamente locos. De hecho, en la ronda de preguntas posterior a la presentación, le he preguntado eso, que por qué puñetas habían sacado tanto punto. Y bueno, se ha ido por las ramas y tampoco me ha respondido mucho, pero en fin, locos perdidos. ¡La piña! La gente me mira muy raro aquí. Yo no sé si lo diré grabándose uno mismo, no es habitual, pero me miran rarísimo. O a lo mejor es la forma que tienen en los ojos.
como curiosidad de la feria os enseño algo que tienen aquí montado que es súper curioso, y es el Museo del Vapeo y la evolución del vapeo. Empiezan, bueno, aquí con unos gráficos y demás, pero lo chulo es esto. Y es que empiezan mostrando dispositivos, como veis, desde 2003. Desde 2003 van pasando por un montón de años. Por aquí hay cacharros de estos míticos como el 134, la metralleta de Inokin, ¿recordáis? Muchos más cacharretes por aquí. 2015, por aquí llegamos a 2016, ya van viéndose cositas, como veis, más actuales. Aquí está el mod con peor nombre de la historia para el mercado latino, el Rabox. Mira, un Jiji, por ejemplo, Fuchai. Por aquí llegamos a 2017, 2018 y, claro, 2019. Y el 2019, pues, por ejemplo, tiene dispositivos como el Lux, ya va por eso. Sigeley, Smoke. Muy curioso, ¿verdad? Y ya en España, ya estoy esperando el tren para volver a casita. Ponemos punto y final al vídeo. Ya habéis visto que ha sido una auténtica barbaridad de feria. A mí personalmente lo que me ha gustado muchísimo es, claro, que vas a cualquier stand, a cualquier fabricante, y todos presentan novedades. Hay productos nuevos que no se habían visto antes y eso mola muchísimo. En fin, dejadme vuestros comentarios abajo, qué os ha parecido, qué pensáis, y yo ya me despido. Un placer, feliz vapeo y hasta la próxima.